Estás a punto de ingresar. Estás a punto de ingresar a la zona más bacán de la web. Ryan MC y Yossi La Loba son los encargados de darte toda la información de tus artistas favoritos, entrevistas y más. Bienvenidos. Esto es Flow Urbano 593. Flow Urbano 593. Valdés. Ok, señoras y señores, bienvenidos, buenas tardes. Ya estamos en Flow Urbano. Tuve que meter mi pico porque los chicos están como callados. ¿Qué pasó? Saludos, Ray. Saludos, Lobita. Saludos a mi DJ favorito el día de hoy. Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a Flow Urbano, como debe ser en los días viernes, 4 de la tarde. Así que comenzamos lo que es Flow Urbano aquí en Valdés 593. Así que tenemos noticias, ay, 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 lo que se vivió en el concierto del Romantic Style. Así que pónganse pilas, lo que se vio, el del Romantic, tenemos noticias, hubo un pitote, que aquí no hace. Hoy Flow Urbano es sin censura, así que buenas tardes también, Yossi La Loba, mi amorcito, buenas tardes. ¿Cómo estamos, manada? Buenas tardes, ya estamos por aquí en el rico fin de semana, como ya lo dijo Ryan, sí, nos venimos hoy sin censura, porque todo lo que sucedió en el Romantic Style, tú lo vas a volver a vivir aquí junto a estos locos, señor productor Valdés. Raúl Valdés, buenas tardes. ¿Cómo está, Lobita? ¿Cómo está, mi querido Ryan C? ¿Y cómo está el DJ favorito DJ de Canal Valdés 593? Les presento al señor, no necesita presentación, él se llama, ponga su pisador, mi querido DJ. Písela la loba, písela. DJ David Coronel, el Golden Hands. Ahí está, el Golden Hand, o sea, las manos de oro. Para que usted escuche nomás, aquí hay producción, aquí tenemos cámara central, tenemos cámara de la derecha, tenemos cámara de la izquierda. Aquí sí hay equipo, aquí no estamos transmitiendo así sencillito, aquí hacemos el trabajo como debe ser. Si usted quiere una buena producción, simplemente llame al 0993-40966, yo voy con todas las cámaras, con todo el equipo y les transmito así. Y mejor que esto, sino que esto aquí es en casa, así que vamos, dale. Cuénteme, ¿cómo pasaron el fin de semana, aparte de lo del Romantic Style? Bueno, pues fin de semana súper alegres por ahí, con un mal sabor de boca después de ciertas cosas que sucedieron, pero más adelante te lo vamos a conversar todo, porque música de suspenso, tiembla Ecuador, tiembla, porque nos venimos con todo lo que pasó. Hasta pito hubo, señores, en el Romantic Style, por ahí cierta persona, personaje público. Ah, ¿cuál cierta persona? Sí, fue la prima. Se fue de puñete, oye. Ese relajo estuvo vivito, estuvimos ahí en primera fila y en primera fila vimos el relajo. Y oiga, casi, güey, ahí estaba atrás de nosotros, es lo peor. Oiga, atrás y de nosotros. Oiga, cuénteme la plena. Este señor no se puede esperar, sino que suelta usted, señor. Suelta Ray, nomás la ya la se la parece a la loba. Ray y Lobita. Espérese. Escuche. Vamos a tener la gente en tensión. Bueno, ya, escúcheme, pero cierto que cierta caballota también se quería ir de puñete. Cuénteme la plena, usted estaba más cerca. Cuénteme. Lo que pasa es que después del pito de la prima también se le metieron pues en el puesto a la caballota, que por cierto un saludito para mi grandota hermosa Evelyn. Oiga, también Evelyn se quiso ir de puñete porque dijo, oye, habla bien, pues estamos aquí en mi puesto y tú vienes a querer a ponerte aquí. Estábamos en primera fila, pues, ¿no? Y yo era así. ¿A qué hora zumba el puñete? También pelada, le digo. ¿A qué hora zumba el puñete? Dice, ¿a qué hora la defiendo o la apoyo o qué? No, obviamente que yo me iba a quedar al margen, porque yo ya no estoy para esos trotes. Yo ya dejé el pito a un lado, el que quiera. Como yo he dicho siempre, el que tenga problema conmigo, pues qué pena, pero yo no tengo problema con nadie. Así de fácil. Oiga, es que por eso hay que vivir las cosas sana, claramente, gozarla, no hacer relajo para que te tome, ¿cómo se dice la palabra? Para que te deje anotar, nada, tranquila, suave. Pero es que hay personas que necesitan de eso, hermano, para poderse dar a notar, para llamar la atención, porque no están en nada.
No, pero la prima se pitió y esa sí está en todas. Si no quiere que... Yo vi que le metieron las manos y la mamá sacó la otra y plin, arrancó el relajo. Esa estuvo bueno. No, no, pero lo más lámpara es lo que estaba circulando en redes sociales, que la supuesta explicación del por qué empezó el pito, pues, ¿no? A ver, los que estábamos ahí sabemos cómo empezó y por qué empezó el pito. Oye, y lo más importante es que, está el pito, ok, déjame coger mi fundita que teníamos ahí que nos habían obsequiado, déjame mi cosita por allá, cogí, pitesen allá, yo estoy viendo el concierto, Mayra, la bombón estaba hablando, estaba haciéndonos reír de traspaso de eso y también vengo a dar aclaración en algo. Pito, ver, señores. Señores que hacen los eventos, los promotores, si es de Romantic Style, por favor, si es de Romantic Style, debe ser algo romántico. Es como que pusieron a este artista también ecuatoriano, Don Colo, que se presentara antes del concierto, en el concierto, que se iba a presentar también en el Rookie. Que hubo problemas, hubo desmanes en eso. No es que estoy atacando al artista ecuatoriano, sino que si es un concierto de reggae romántico, no van a poner reggaetón sin censura. O sea, es como que hay un evento salsero y me lo traiga Daddy Yankee y se ponga a cantar el reggaetón. o me lo traigan a Maluma y me lo ponga a cantar el reggaetón en un evento salsero. Oye, y también por ahí estaba cierto animador, no voy a decir animadores, cierto animador que metió la patota al decir a Big Boy, decirle Vico, sí. Puchica, hermano. ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para Vico, sí! ¡Ay, ay, ay! O sea, David, DJ David Coronel, ¿usted se imagina esa barbaridad? Oiga, ¿cómo le decimos en Onda Positiva? Ahí se pegó su cucharazo, pues, hermano. Eso fue un cucharazo que se pegó. Pero bueno, ya creo mismo, que a todos nos puede suceder en algún momento. No le vaya a suceder. Yo solamente recalgo nomás ese inconveniente que hubo en el evento del Romantic Style. No estoy atacando al artista ecuatoriano Don Colo. Lo que pasa es que si es un evento de romántico, un reggae romántico, solamente puedes presentarlo a Johnny Lexus, a Canon, que van en esa línea. Hubiera sido espectacular escuchar a un Johnny Lexus. Que van en esa línea. O sea, pero no estoy atacando al artista. Solamente que estaba mal organizado el evento. Estaba mal organizado. Igual la gente ese día estuvo fatal, querían al rookie, todos los queríamos al rookie, señor Ray. Le apagaron el las luces, el escenario, el micrófono, fue un caos total. Por ahí dicen, y no por echarle tierra a la nota, pero dicen que no, que la gente de Niga era que estaba haciendo el relajo y que iban desconectando una cosa a otra y lo fueron dejando mudo en ratos y por aquí, por allá, será, porque hay mano negra por todos lados, de pronto, no sé, ¿ustedes qué opinan? No, definitivamente creo que hubo un poquito de descoordinación por parte de la gente de producción. Creo que pudo haber sido mejor todo, haber separado a la gente de medios de comunicación y haber separado a la gente que pagó por ir a ver al artista. Claro, así que, bueno, para la próxima, ya saben que tienen que separar a medios de comunicación de la gente que va a, de que ha pagado su boleto para ir a ver al artista. Solamente eso. Nada más. Así que, así que nomás tranquilo. Es verdad, porque hubo problemas también con las sillas, con los asientos, tanto de la gente de prensa, la gente que también compró su entrada para ver este gran concierto. Pero como dice la Lobita, ya en la próxima ya tiene que separar todo lo que solamente es prensa y lo demás, lo que compren su entrada, disfrutar el evento como debe ser. Escúchelo. Tú sabes que a mí me gustó tu dancing, tu cuerpo. Me quedé picado con el concierto del Rookie, me quedé picado. Nos quedamos picados. Todos nos quedamos picadísimos. Me quedé picado. Faltó muchísimo mucha tela por cortar en el concierto del Rookie, la presentación del Rookie. A muchos nos dejó con ese mal sabor de boca, pero bueno, estuvimos por ahí disfrutando aunque sea un cachito y por ahí lo tenemos grabado, así que más adelante nos venimos con todo lo sucedido en el Romantic Style. Pero también tenemos artista ecuatoriano visitándonos acá en el set de Valdés 593.
ya se viene Flow, 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 presentándonos esos temas, vea, para cortarse las venas, para empezar bonito el fin de semana. Así que también vamos, dale, síguenos en nuestras redes sociales, estamos en vivo a través del fanspage de Valdés 593. Así que vamos, dale, comparte, déjanos tus saludos en los comentarios, en la cajita de comentarios, que nosotros en vivo acá te estamos complaciendo en todo. También vamos a complacerte en música, porque lo tenemos a DJ David Coronel del Golden Hands. Así que pilas. Que señor hoy, David, si ¿sí me la va a poner? Se lo pone, ponérmela. Qué rico, él sí me la pone, porque el señor Valdés no me la quiere poner. Digo, señor Valdés, póngame David alguna canción, Coronel. No me la quiere poner. Pero David dice que sí me la va a poner. Ay, póngase, por eso, póngase, por eso lo traje, para que me ayude y que él se la ponga. Coche, coche, coche. Vas tú, soy yo. ¿Quién tú? Soy yo. El hogar, el hogar, el hogar. El hogar. Con el evento del viernes. Viernes, cuéntenos, señor productor, ¿qué tenemos para el día viernes? Esa fiesta old school. Oiga, claro que sí, este viernes 2 de agosto estaremos en la fiesta de los 90, pero de los 90 en adelante, prácticamente de los 2000, allá en Zona Rosa estaremos disfrutando de música en vivo con Don Manny, con Locote, con... Ay, ¿con quién más? Bueno, con una constelación de artistas de los 90, es decir, la 100.5 completita va a estar ahí, porque va a estar Leandro Caracolillo, la Rana Franklin, lo único que va a faltar es el Sapo Togra, pero ese evento va a ser este 2 de agosto. Este evento no se lo puede perder usted. DJ David, póngale música en la que se va a poner en ese evento y se va a disfrutar al más no poder, al 100%. DJ David Coronel, el Gold Hands. Te voy a decir algo, pero no sé cómo lo tome. Mira, mi cuerpo se rompe, el que si también se lo come. Mira, tú quieres que el barbero por la ventana se asome. Y vea yo a las chicas que son como el huracán, que vienen, azotan y luego se van. Si dos tetas se empujan más que una carreta, que me reta. El tablo de la hasta la teta sin aleta. Manejo bicicleta y me pongo chapaleta. Ya oh, me respeta. Si no tengo zapato, yo me pongo chancleta. Mira la esta cucheta, botis, beta, beta. Yo, yo, check it, yo, yo, check it. Yo, yo, check it, yo, 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 check it. Ay, ay, ay. Recordando, recordando. Este 2 de agosto. Oiga, este 2 de agosto vamos a estar disfrutando todo ese plenón de temas, Lobita. Así es, así que no se lo pueden perder en discoteca Coco Bam. Por ahí vamos a estar disfrutando de los mejores éxitos, esos temas de los artistas que nos pusieron a bailar y a gozar, porque yo sé que tú lo perreaste, lo gozaste en las discotecas, en los bailes, y nos vamos a disfrutar, ya sabes, viernes 2 de agosto en discoteca Coco Bam. Así que nos vamos a un pequeño corte. También estamos siendo transmitidos a través de la Mega Q, la radio que está de TikTok, moda. Y en TikTok, señores, en TikTok. Y también en TikTok. TikTok también. A ver, espérense un ratito, todavía no mande comerciales, que estoy recién ordenando todo. Sí, estoy hablando, síguenos a www.lamegacurradio.com, donde también estamos siendo transmitidos, puedes escuchar, tenemos programaciones, todo en vivo. Aquí en Valdés 593 también se transmiten los programas que hay aquí en el canal, así que tienes que estar 11, descarga también la aplicación totalmente gratis en la Play Store. Estamos como La Mega Q Radio, así facilito, no tienes cómo perderte, La Mega Q Radio, facilito. Estamos en La Mega Q Radio, estamos en el fanpage de DJ David Coronel, estamos en TikTok Valdés 593, estamos en fanpage de el artista invitado que ahora mismo va a salir, estamos en alrededor de 45 páginas y cadena nos están mirando. Miren, en Facebook solamente hay 35 conectados, en TikTok tengo 1630, revíselo si no me cree, vaya y pregunte, y ahí estamos. Vamos a seguir con la programación. Ahora sí, si quieren mandar a comerciales, mándelo. Ya vamos con los saluditos, los últimos saluditos antes de irnos al corte. Dígalo. Por acá nos dice Alejandro: hola, ¿qué tal, chicos? Aquí saludos desde Cuenca, son los máximos. Como ustedes, no hay igual. Gracias, Alejandrito. También para Antonio Carrión dice: buenas tardes, saludos, Ray, saludos, Lobita Bella. Los mejores animadores, los únicos del género urbano. Flow Urbano 593, un beso para ti, mi amor, allá en Machala.
Así que nos vamos a un pequeño corte. No te despegues, dale, comparte, comparte lo que están a través del fanpage y lo que están a través de la radio. Descarga la aplicación. Ya volvemos. Esto es Flow Urbano 5-3. Inicio de espacio publicitario. Los 90 Fes, el concierto desde Panamá, Barbero. El Barbero 507. Y ahora, el Chombo presenta a mí, a Barbero 507, integrante original de los cuentos de la Cripta y la Factoría, directamente desde Panamá, en Latin Palace, donde inició la locura. Y esta vez nos vamos con el 90 Fest y la guerra, brr, guerra de DJs. Barbero 507 en tarima, te lo dice, you know, loca, loca, viene loco, lo que quiera, yo lo toco, mami, no seas, rápidamente lo aniquilo, rápidamente lo aniquilo. Y tú sabes quién invita a ese Producciones, así que no te lo puedes perder. 3 de agosto, Latin Palace. You don't know, Barbero 507. Pelo, pelo. Uy, uy. No, no, no. En continuación, Kathleen, la que te levanta. Sábado 3 de agosto, 20 horas. Latin Palace. Entradas preventa. Final 12. VIP 125. En la producción, Astice Producciones. Auspicia. Canal Valdez 593. De tu espacio publicitario. DJ Baby Coronel, The Gold Hands. Abre la pierna, abre la otra, me voy pa' dentro. Abre la pierna, abre la otra, me voy pa' dentro. Esa chica quería acción. Rápidamente mira, yo la pongo en posición. Eso se canta con gripe. Le encantó. Franco, vámonos con el coro. Abre la pierna, abre la otra. Mi hermanito DJ Franco, no se pueden perder este 2, el 2 de agosto, en discoteca Coco Pan, lo mejor de la fiesta old school, la fiesta de los 90, no te puedes perder. Vamos a estar disfrutando de todos esos exitazos que nos pusieron a bailar en los años anteriores. Lo vas a vivir en discoteca Coco Pan. Así que también dale, síguenos en las redes sociales. ¿Cómo estamos, Levita, en las redes sociales? Estamos en el Facebook y TikTok como Flow Urbano 593 y en Instagram flow.urbano 593. Así de facilito nos encuentras para que siempre estés enganchado con lo mejor del género urbano. Y también ya tenemos por acá ya el extracto pequeño, lo que fue el Romantic Style, lo viste en el Coliseo Voltel Paladines Polo. Así es, vamos con un cachito, señor director. ¿Quiere un cachito o ya lo mando completo? Mándemelo completo. Mándeselo completo, ya. Ok, vamos a mandar el extracto. Señoras y señores, no se pierdan esto porque lo paso en este momento, no lo paso nunca más. Prepárate, lo mejor.
Que le da vida, las letras que la consuela. Chicos, ustedes no lo vieron, pero lo van a ver en redes sociales. La caída del señor Eddie Lover. Wow. A usted la grabó. Yo lo grabé porque ya estaba así, página. Oiga, se pegó un suelazo. No, yo no lo vi, se lo juro. Sí, sí. Ninguna otro medio de comunicación lo grabó como yo lo grabé. Pero el productor tiene el video. Sí, pero no lo voy a pasar hoy. Oiga, yo me asusté porque en la calle ya no salía Eddie Lover. Yo dije, ¿qué pasó? Yo sí estaba viéndolo, pero es que hasta que lo recogía. Estaba respirando y limpiándose. Ah, y de paso se le rompió hasta el pantalón. Oye, peló la pepa para ver. Y eso es lo primerito que se da cuenta la loba. No. Eso es lo primerito que se da cuenta la loba. Sí, porque sí. Oiga, usted estaba gritando. ¡Se te rompió el pantalón! ¡Se te ve la! ¡No! ¡Se te ve el Eddie! ¡El pantalón, le decía! Yo no me había dado cuenta, que me dijo fue la caballota, ñaña, se le rompió el pantalón. Es en serio, le digo, no veo. Pero ya después le vi que sí, se le había roto el pantalón.
Oye, no, pero de todo el show de los artistas, el que más me gustó fue el de Eddie, porque le metió una fuerza increíble a su show, a pesar de que se cayó, de que tuvo ese golpe tan fuerte. Él sí. dijo, el show debe de continuar y Ecuador tiene que disfrutar de mi música, y sin duda nos puso a bailar, a gritar y a corear a toda su música. Oiga, es que no fue una caidita en realidad, este, fue la mamá Lovita, Ray, Golden Hand, eso fue el suelazo del año, se dio durísimo. Ya no, ya no, amor. Darío también. Sí, definitivamente. Big Darío con todos sus temas, Mi Único Amor. Excelente, excelente. El concierto estuvo genial. Hubo su alta y baja, pero de igual, todo el personal que vivió esa música, hay personas que estaban llorando, recordando un amor, o recordando también cuando Big Boy cantó el tema de Vaya con Dios. Así que mucha gente estaba muy dolida con ese tema porque han perdido un ser querido. Y la gente es bacán, súper que bacán, la gente lo disfrutó. Tanto por acá también a la Lobita, Yossi la Loba, saludos, Ryan, Flow Urbano. Que bueno, por ahí también tenemos una foto. No sé si la pueda poner. No sé si la tenga en la mano el señor productor. La foto con Mr. Sam. Saludó con Ray MC porque son amigos. Y cuando le dijimos para la foto, venga, la foto de una, o sea, qué lindo de que tenga esa esencia, claro, de esa humildad, y que no la pierdan, porque hay muchos artistas, y no estoy hablando solamente de los nacionales también les pasa, algunos por ahí, que no voy a decir nombres, que ya tienen más o menos un nombrecito, y se les sube los humos a la cabeza. Oiga, si Macano se bajó de la tarima, estuvo viendo el evento, que el concierto que estuvo con dando... El evento que estuvo dando Niga. Macano bajó, se prendió de todas sus prendas y estaba ahí disfrutando el público. Disfrutando el show de Niga, que también Niga lo hizo subir a tarima, también agradeciéndole porque con ellos ya desde tiempo ya viene cantando, son buenos amigos y estaban los dos disfrutando el concierto. 24 años. Tanto él como Macano disfrutaron ese concierto. Y lo más bacán y súper chévere, que yo sí dije, Niga tiene que cantar el tema Nuestro Juramento. ¡Uy, qué bacán! Eso fue lo más bacán del show. Sí lo cantó, pero escuchen, a ustedes les encanta ese tema, pero en lo particular a mí no me gusta. Bueno, oiga, ese tema para mí, es que yo soy más viejo que ustedes dos, para mí ese tema es de Julio Jaramillo y no le queda bien a nadie más que a él, se acabó. Oiga, pero es un homenaje. No, sí, está bien que sea homenaje. Al rey, aparte que Niga lo canta de Reyes Románticos, para la gente que le gusta Niga toda su música, es un honor que él cante tema para Julio Jaramillo. Eso está bien. No haga polémica, señor. Ray, escúcheme. Le encanta la polémica, señor. Le gusta la polémica. Escúcheme, está bien que le guste a usted, está bien que le guste a la Loba, está bien que le guste al DJ, pero a mí no me gusta. A mí me gusta cuando la canta Julio Jaramillo. Pero por eso, pero nadie está homenaje. Pero yo le digo, él tenía que cantar, bueno, hizo referente a Ecuador, súper que bacán el evento, tanto se destacaron todos los artistas, pero me quedó ese saborcito amargo con el Rookie. A todos nos quedó. Esperamos un poco más del show del Rookie, sí, porque fue el artista que más esperado en la noche. Oiga, la gente decía, ayer soñaba una... Y yo ya, qué coraje, por Dios. Le cortaban. Tenía que estar de sonido Valdés. Sí, no, ahí Golden Hand debería haber estado de sonido, pues. Ahí en la pantalla lo puedo ver, está agachado. Mira la pantalla, David. Debía de estar él. Ahí está el señor. Písela. Písela. David Coronel. Tu DJ favorito. Nos va a presentar esos temazos cortavenas para iniciar vacancísimo el fin de semana. Pero no te puedes olvidar, viernes 2 de agosto en discoteca Coco Band se viene la fiesta de los 90, lo mejor de old school. No te lo puedes perder porque va a estar un show brutal. Así que, oiga, va a estar señor... de DJ también su amigo, el grandote. ¿Cuál? Su amigo grandote, que tiene una voz finita, pues su amigo. ¿Cuál?
Su amigo, el gran doctor. DJ que tenemos... Capulina. Capulina va a estar allá. Saludos, saludos. Compartan la transmisión. Estamos a través del fanpage de Valdés 593. Así que dale, comparte. Y en TikTok, Valdés 593. En YouTube, Valdés 593. Instagram, Valdés 593. En todas las redes, lo mismo. Menos en la Ouija, porque todavía se van a cortar la línea. Y a través de la Mega Q Radio. ¿Ya? Pónganse las pilas. A ver, señores, David, póngale play. Oye, es que no quiere que le salude por acá. Espérense un momento, DJ. No quiere que le salude acá como saludo para Valesca. Saludito para Valesca. Ahorita sí, DJ. Dale música para Valesca ahí. Apártate, porque llegó el Gold Hands. Baby Coronel. Es pies. Así me gusta, así, así. Así me gusta, así, así. Así me gusta. Oye, ponte pila porque este 2, este 2, este 2 de agosto, en discoteca Cocoban se va a disfrutar de la buena música y de los mejores artistas. Esa gente, la 100.5, por allá va a estar Leandro Caracolillo Torres, la Rana Franklin, va a estar DJ Franco, Jimmy Rasta, Don Manny, Locote. Y el combo completo. Y adivinen, va a estar de animadores. Arroz con pollo, MC Lover en la animación. No le digas. Es el único animador. Lo digo así porque es mi amigo, pues. Él dice el Mike Reggae, watch este rapper siempre cantándole a las mujeres. La chica la vengen, yo no soy ni un chiquetere. Solo lo más duro es que ellas prefieren el primero. De todos los cantantes llamando el señor rapero. ¡Basta! Muchos envidiosos dicen que yo soy primero. ¡Páramelo, mi amor! ¡Páramelo! ¡Páralo usted mismo! ¡Se emocionó! ¡Le digo que me lo pare! ¡Se emocionó! Ya nos venimos con el artista invitado y por acá los saluditos. Saluditos para Alejandro Vargas, también para Alex Lucero. Dice, saludos desde la Gran Manzana, los veo desde mi trabajo. Abrazos Ray y Raúl Valdés. También por acá para Jorge Daniel Yepes, dice, saludos para la Foca desde Aruba. Ahí está la Foquita, saludos para la Foca, ahí está, desde Aruba. Ahí en sintonía de Flow Urbano 593. Saludos, mi pana, bendiciones. Saludos. También por acá, saluditos para Carlos el Matador. Beso para ti, mi amor. Ahora sí, señoras y señores, nos venimos con el artista invitado. Pero nos vamos a un pequeñísimo corte. ¿De verdad quiere ir al corte comercial? Usted me emociona, vámonos, pone a la gente loca. Vámonos con los eventos que se vienen. Me parece. Dale play. Póngale play. Ay, Dios mío, esta muchacha. Uno está emocionado. Ponga música Póngamelo otra vez, mi amor. A ver. Un emocionadote con los ánimos al full. Y me quiere mandar a comercial. Está bien, vamos al comercial. Okay. Vamos al corte comercial, señoras y señores, y regresamos con más de Flow Urbano. Ponte pila porque lo que se viene es el Barbero 507 este 3 de agosto, para que lo disfrutes ahí en donde todo comenzó. Latin Palas, escucha el comercial que viene. Inicio de espacio publicitario. Los 93, Guayaquil, el concierto desde Panamá, Barbero. El Barbero 507. Y ahora, el Chombo presenta a mí, a Barbero 507, integrante original de los cuentos de la Grita y la Factoría, directamente desde Panamá, en Latin Palace, donde inició la locura. Y esta vez nos vamos con el 90 Fest y la guerra, guerra de DJs. Barbero 507 en tarima, te lo dice, you know, loca, viene loco, lo que quiera, yo lo toco, mami, no seas, rápidamente lo aniquilo, y tú sabes quién invita.
AS Producciones. Así que no te lo puedes perder. 3 de agosto, Latin Palace. Don Juan Barbero 507. Pelo, pelo. Uy, uy. No, no, no. En continuación, Katle, la que te levanta. Sábado 3 de agosto, 20 horas, Latin Palace. Entradas preventa, Final 12, VIP 125. En la producción, AS Producciones. Auspicia, Canal Valdés 593. Final de tu espacio publicitario. Yo tiene ni peluca ni que está de peluca. Joaquín Coco Bola. Cogí el peluca y ni que está de peinar. Joaquín Coco Bola. No tiene ni pelo ni que está de peluca. Joaquín Coco Bola. Cogí el peluca y ni que está de peinar. Joaquín Coco Bola. No tiene ni pelo. Y ya estamos de regreso por acá, chicuelos. Ahora sí, tenemos al artista invitado, mi querido Flow Brasser. Bienvenido. ¿Qué tal, Lovita? ¿Cómo estás, Lovita? Bienvenido. ¿Cómo estás, mi bro? Flow Brasser. Bien, un saludito. Valdés, ¿cómo estamos? Bueno, muy buenas tardes a todo el público que nos mi está hermanito, viendo. Hermanito, una vez más. Gracias por acudir a nuestro humilde canal, Canal Valdés 593. Y más que nada en este programa de estreno increíble, el único programa urbano sonado, pegado y reventado aquí en Ecuador, Flow Urbano. No, chéverísimo, te cuento que está súper chévere el programa, de verdad. Y bueno, pues saludar a todo el público que está ahí conectado con nosotros. Un placer y un honor estar aquí, trayéndole lo nuevo de Flow Blaster que actualmente pues estamos promocionando en todos los medios. Cuéntame, ¿cuál es el tema que está saliendo tu bebecito que nos vienes a presentar? Te cuento que hace unos 15, 16 días estrenamos el nuevo tema que se llama ¿Cuánto te cansa de sus besos? Es una salsa urbana romántica que estamos trabajando pues de la mano de Freymon el Patriarca, al cual pues le mandamos un saludo. Freddy Jurado. Saludos para mi hermanito Freddy Jurado, de parte de quienes hacemos Flow Urbano y Canal Valdés 593. Este pedacito lo va a recortar para que Freddy lo vea. Freymon. Entonces, bueno, estamos trabajando de la mano de él y de verdad que súper contento por la acogida que está teniendo el tema y bueno, pues ahora ya lo que es arrancando con la gira de medios y súper con razón, Flow, con razón el tema está recontra bien pegado, sonado, tirado, un exitazo. Bien, lo que producido. Pasa es que Freymon es chuta, claro que sí. No tengo palabras para describirlo a mi panita. Claro. Así sí. Es. Oiga, pero antes de eso también tuviste ese tema que justamente lo estaba coreando antes de empezar el programa aquí abajo. Sí, ese es el tema, pues bueno, es una versión salsa de Cristian Nodal. Y bueno, pues ese también hemos promocionándolo también en distintos medios y súper contento porque te cuento que ese es el tema que cuando tengo mis shows, mis presentaciones, es el tema que más me piden. Es el tema que abre todo, la gente todo, todo. Lo corea y lo baila. Oiga. Lovita, cántese un pedacito de ese tema, cántese un pedacito. No, pues yo quiero cantarla con él. Aquí abajo, donde estamos los de sexo. Vaya, tráigame, manda a ver, ñaño, manda a ver. Manda a ver, Valdés. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Peor que viernes. Hoy fin de semana, olvídense con ese tema. Ya lo veo a la Lovita ahí en el sofá. Mi querido Flow, ¿qué tiempo tienes como artista? Porque la gente dice, bueno, ¿es un artista nuevo o es un artista que ya viene con trayectoria? Victoria, cuéntanos un poquito más. Te cuento que yo ya en esto de la música tengo aproximadamente 14 años. Yo empecé con Ronnie J haciendo lo que es música urbana, reggaetón. Y bueno, pues de ahí ya pasé a distintos géneros. Ahora actualmente ya me encuentro trabajando en lo que es la salsa. El tema te cuento que aquí abajo lo trabajamos con Lío Choco, también al cual le mando un saludito ahí. Y bueno, pues ahora como digo, estamos en la mano de Freymon, súper contento también por lo que se está trabajando. Por ahí se vienen nuevas producciones, nuevos temas que estamos trabajando con Freymon y súper contento también. Y también trabajando con aquí de la mano de la diosa 593, a cual le mando un saludito ahí que está encargada de todas las relaciones. Oye, la diosa lo tiene rectito usted. Oye, y más adelante vamos a conversar también con la diosa porque por acá tengo un pequeño obsequio, pero más adelante. Eso es que iba a preguntarle esa fundita de qué se trata. Un detallito. ¿Quién le trajo? Me trajo mi querida diosa. A ver, espérate un ratito, para todo ahí. Diosa, ¿le puedo preguntar algo? Que el programa solo es de la loba. Solo la loba es la presentadora. Aquí somos un grupo. O sea que también lo voy a abrir para ver cualquier calzón que hubiera traído, yo me lo llevaba, no es que tengo esposa.
Ray, si le traía un calzón, ¿usted qué hacía? ¿Ah? Si le traían un calzoncito, ¿usted qué hacía? Él pedía hilo. Me lo pongo como máscara, pues. Ah, ya, está bien. Está bien, está bien. Está también, aparte de eso, quiero preguntarle a Flow Blaster, ¿cómo así de reggaetón cambiaste el género, lo que es ahora, lo que es salsa urbana, salsa romántica urbana? Claro. Mira, hicimos ese cambio porque, bueno, en el estudio, junto con Líos, que era lo que estábamos trabajando urbano, así que bueno, un día estábamos con Leo Choco en el estudio y me dice, brother, ¿sabes qué? Yo creo que tú deberías inclinarte más por género a la salsa y irte por esa línea porque creo que eso es lo tuyo. Entonces de ahí para allá comenzamos a trabajar con él lo que es salsa choque, de ahí arrancamos con la salsa urbana. Y bueno, pues algo que me caracteriza a mí es que siempre me gusta crear historias dentro de la música y como no, pues en lo que es la salsa urbana romántica, que es lo que está ahorita también cogiendo fuerza a nivel nacional. Y súper contento porque, bueno, pues la gente se está identificando con nuestras canciones y bueno, pues eso es súper bonito para un artista, ¿no? Y no se equivocaron al decirte que tu línea era la salsa romántica urbana. Lo que pasa es que también Flow Blaster tiene melodía, no solamente es el rap, no solamente lo que es lírica, también consta lo que es tonalización con los tonos, que él le ayuda bastante, tanto como reggaetón romántico como la salsa romántica, pero le queda súper que haga ese tema. Ya mismo, Loba, te me vas a ver una botella. Me parece. Vamos a abrir. Más, vamos a aquí ver ya mismo. Urbano, lo dejamos cantando abrir, y vamos a ver de vamos una. Vamos a ver de una. Así que, ¿y qué tal? Este, sin más preámbulo, Lobita, ¿qué tal si lo presentamos aquí en Flow Urbano? Claro que sí, mi gente hermosa de Flow Urbano. Tenemos por acá a Flow Blaster en la cabina de Valdés 593. Gracias. Vamos. Todos hablan, nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. Y afuera es diferente, verán qué feo se siente el andar sufriendo por un mal de amor. Señores, en la casa de Valdés 593, Flow Blaster, en vivo, en vivo, en vivo. Tristemente, esta es mi realidad. No te importaba saber de mi dolor. Y ahora soy diferente. Vieras qué bien se siente desahogarme de este mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario. Si estoy yo, ¿cómo no? Si se me fue. Los días se te gastan.
ese tema definitivamente me llevó al corazón que no tengo. Hasta se me secó la garganta. Me descongeló el corazón congelado como iceberg que tenía. Qué bacán ese tema. Y escucharlo ahora en esta versión. Felicidades. Oh, muchísimas gracias. Toda la buena vibra, toda la buena energía para ti. La patadita de la buena suerte, como siempre lo decimos con Ray. Chavarísimo. Para ti, para todo tu equipo, de que también están trabajando para poder hacer excelente música. Así es, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperando también que a toda la gente que está conectada con nosotros le haya gustado. Bueno, como te digo, estamos súper contentos por todo lo bonito que está pasando en nuestra carrera. Como te digo, este es el inicio de lo que estamos ahora actualmente sacando. Nuevamente, pues vamos ahí poco a poco sacando temas nuevos. Ya esta vez de mi autoría, que es el siguiente tema también que tenemos ahí, que estamos promocionando, como te digo. Y súper contento por todo lo bonito que está pasando en la carrera, ¿no? Qué bacán. El tema que estás promocionando, que es de tu autoría, sí. ¿Qué título lleva? Cuando te canse de sus besos. Ay, ay, ay. ¿Cuándo? Hasta calor me dio, papá. Ay, ay. Me da el mimisqui. Cógela, Flo. No se caen ahí, no creo. No. Oye, ¿y ese tema cómo salió? ¿Cómo se inspiró en ese tema? Bueno, te cuento que esta es una historia. No me digas que es como un amigo. No me digas. No me digas que le pasó a un amigo. El amigo de un amigo que es el primo del vecino. Sí, más o menos. No, y termina siendo el mismo. Pero no. Te cuento que este tema, bueno, fue una inspiración que nos salió en el estudio. Lógicamente habla de cuando a veces una persona tiene una relación y por algún motivo terminan. Resulta que la persona cree que estando con otra persona va a estar mejor, pero resulta ser que no es así. Ahí vienen los arrepentimientos. Caso más o menos como el de Kaká, que más o menos pasó, el jugador, que pasó así, ¿no? Que estuvo con su esposa, no le fue bien, la esposa tuvo una otra relación. Y se arrepintió por allá después. El típico de que un clavo saca otro clavo, pero ese clavo no lo sacó porque el hueco quedó. Así. ¿Usted le quedó el hueco? Lo importante es el hueco. Lo importante es el hueco. Espérate, el mío ya se taponeó hace rato. Ya se cerró. Hace rato. Ya tiene masilla, tiene todo, hasta concreto tiene esa movida. Ay, ay, ay. Así que, ojo con el tema de Flow Blaster. Novita, te pasa, no ves. Póngale play. Vamos. Ojo con el tema. Aunque pase todo el tiempo, tu recuerdo no se va a poder borrar. Baby, lo lamento, pero acepto que no sé vivir sin ti. La vida no es igual aquí, aunque ya no me muero por ti. Aunque me diga que no es cierto, tu esperanza se marchita y con él no eres feliz. El tiempo es pasajero cuando estás con quien no era para ti y nunca será para ti, aunque le mientas a la gente con un sí. Cuando te canse de sus besos y el deseo te recuerde quien te hacía el amor, ay, es que llega el tiempo y te atormenta con las cosas del ayer. Vuelve mi aroma a tu piel y tu presente que te impide volver. Cuando te canse de sus besos y el deseo te recuerde quien te hacía el amor, ay, es que llega el tiempo y te atormenta con las cosas del ayer. Vuelve mi aroma a tu piel y tu presente que te impide volver. Y como yo, aquí no hay dos. Y como yo, aquí no hay dos. Y como yo, aquí no hay dos. Te lo advertí, aquí no hay dos. Y como yo, aquí no hay dos. Y como yo, aquí no hay dos. Y como yo, aquí no hay dos. Tú sabes, mami, nadie como yo. Cuando me cansé de sus besos y el deseo
te llega el tiempo y te atormenta con las cosas del ayer. Vuelve mi aroma a tu piel y tu presente que te impide volver. Pienso que es demasiado tarde para empezar a valorar a quien dio todo por ti, porque ahora resultó ser mucho para ti. Y resurgimos con el Fénix, llorando con Freeman el patriarca. The Flow Time, the game, el diferente, Flow Blast, yeah, yeah. Cuando te canses de sus besos, no vengas a buscar mi amor. Acepto que te quise tanto, y ahora tanto que disfruto. Cuando wow. te canses de sus besos, no vengas a buscar mi amor. Es que tú fuiste una bandida, una cualquiera. Ya no me importa que me tenga como quiera. Cuando te canses de sus besos, no vengas a buscar mi amor. Tú no quisiste, no valoraste y así quedaste. Regresa por donde entraste. Cuando te canses de sus besos, no vengas a buscar mi amor. Todo tiene su final, nada dura para siempre, para siempre. Como yo. Yeah. Vea, eso es. Le dio la llaga. Se fue con ahí le dio, ahí le dio. En las redes sociales y también para el número de contrataciones también, ya que estamos en las fiestas julianas. Claro que sí, bueno, para la gente que quiera saber un poquito más de nosotros, estamos en Instagram, en Facebook, como @flowblaster07, en TikTok, Flowblaster TV. Y en nuestro canal de YouTube también estamos como Flow Blaster TV. Y nuevamente, pues a la gente, invitarlos también a que busquen nuestras músicas en las plataformas digitales y lo agreguen ahí en su playlist favorita. Para mí un honor y un placer estar ahí siendo parte de ustedes, ¿no? Qué va, mi querido Flow. Aquí te damos la patadita de la buena suerte. Sabemos de que te va a ir súper bien con tu nueva producción musical que se viene también por ahí. Y esperamos, como siempre lo decimos con Ray, tener esa primicia claro que primero se estrene aquí en Flow Urbano. Claro que sí. Para mí un honor y un placer compartir aquí con ustedes todo lo que vamos a hacer dentro Flow. De la música. Pero de verdad se tiene que estrenar aquí, no lo vas a llevar a Farándula People, hazme caso. Primero aquí. No, la plena te digo, si lo llevas a Farándula People primero te ve, tú ya no te pongo aquí. Aquí somos macheterísimos. Así estamos, un saludito ahí ya sabes. Aquí a Willy. Saludo para Willy Show y todo el equipo de Farándula People. Bueno, si lo estrenas allá a la final, si acaso vuelve para acá, lo estrenan aquí en Farándula People, no hay problema. Pero si lo estrenan en el otro canal, no. Estás advertido. Este es pitió, no le parejo, le pitió este señor. Listo, mi amor, repita redes sociales y número de contacto, por favor. @flowblaster07 y nuestro canal de YouTube, Flowblaster TV. Y bueno, pues para contratitos, ya lo pueden buscar ahí en lo que es las redes sociales. Ahí está nuestro número para contratos. Y bueno, pues ya saben, deseándoles aquí lo mejor de los éxitos aquí al programa. Y a la gente, pues también invitarlos a que sigan apoyando el talento ecuatoriano. Fuerte abrazo para todos. Chéverísimo, muchísimas gracias, mi amor, por tu visita. Ahora nos vamos con un pequeñísimo corte, mi querido. Vamos con la música, el señor DJ Pónmela, papi. Ahora que está muy bien. No te olvides, viernes 2 de agosto, la fiesta Old School, en Discoteca Cocobán, y sábado 3, también Barbero 507, en donde todo empezó, Latin Palace, así que no te lo puedes perder. Ya lo dijo la Loba este 2 de agosto, y el 3, póngase las pilas porque estamos de evento el viernes, evento el día sábado, 2 estamos en Cocobán, y el día 3 estaremos allá. En el Latin Palace, disfruta la buena música con las mezclas exclusivas de DJ Golden Hand. Mis
inicio de espacio publicitario. Hey, ¿qué tal mi gente? Te saluda el original number one DJ Franco en la casa. Esta vez para hacerte una cordial invitación para que te des cita este 2 de agosto, por supuesto. Viernes 2 de agosto, no te lo puedes perder. Como en los tiempos de antes, Old School Party, artistas invitados, DJs invitados como DJ Capulina, Leandro Caracolillo Torres, DJ Edward Capo, artistas como Oveja Negra el Trigueño, Don Manny, Jimmy Rasta, Locote, yo canto Locote. Y por supuesto, ¿quién te habla? DJ Franco de la casa, el number one, ya tú sabes. Esto es el viernes 2 de agosto en la animación, por supuesto. La maravilla, MC Lovel. 2 de agosto, viernes, no te lo puedes perder. Old School Party. Yo, abre la pierna, abre la otra, que voy pa' dentro. Pa' dentro, yo, pa' dentro. Final de tu espacio publicitario. Fuiste. Hola, hola. Oiga, acá todo es en vivo y por supuesto, pues gracias a la gente de Valdez 593. Y tenemos una invitada por acá, mi querida Diosa. Buenas tardes y bienvenida a Flow Urbano. Claro que sí, aquí medio asustadita porque vine a hacer algo y bueno, me coja así de imprevisto, pero. Bueno, aquí estamos, trayéndole un obsequio de parte de Diosa Sex Shop. Claro. Miren que sí. Lo que me trajeron por acá. Obviamente no lo voy a abrir. No va a poder usarlo. Que lo enseñe. Que lo enseñe. Que lo muestre. Que lo muestre. Que lo desfile. Que lo desfile. Oye. Que se lo ponga. Claro, ahorita complace a la banda, pero que no tú se también. Lo ponga. No me lo ponga. No se lo ponga. Que lo enseñe. Ahora. Yo creo que esto lo voy a enseñar. Ahora, enseñe. A ver, lo que está en los comentarios, que lo enseñe o no lo enseñe. Tenemos acá el obsequio de Diosas Sex Shop. Muchas gracias, querida amiga. Ahorita bien corto, pero ponemos la plena. A ver, si usted no lo va a estrenar, yo tengo esposa. A mí no me interesa, el regalo es para mí, no para usted. Ya está bien, ya. Listo. Te saqué de cámara porque si no, me quedo con la diosa nomás. Hola, bien, yo también estoy casada, por si acaso. Para no, usted... digo, me quedo con usted en pantalla porque usted me interesa, porque usted tiene su emprendimiento. Y la loba no me quiere dar ese calzoncito. Por acá los comentarios. Ahora dice Adonis Ley, dice que lo enseña, dice ahora. Hoy ella va a estar esposada. Ay, qué rico. Atención. Acércate a la cámara. A ver, ¿dónde? Acá. A ver, no allá. A ver. Miren. Todas las regatas que se encuentran en el área. Son unas esposas. Yo escuché. Que usted andaba con concreto por ahí. Ahora sí va a estar bien. Lubricante, claro que sí. Ahora sí voy a estar esposadita, mi amor. Cuéntame, mi querida Diosa, ¿cómo se dio ese emprendimiento? Diosa Sex Shop ya tiene 5 años en el Ecuador. Gracias a Dios me está yendo muy bien. Estamos trabajando muchísimo. La gente lo tomó como una locura, pero bueno, hemos trabajado, que se convirtió en una marca que ya está establecida. Ya Dios hace hecho que es algo que es del Ecuador, creo ya. Qué bacán. Usted también se dedica a la comunicación. Así es, yo trabajo en un medio de comunicación, sí. Cuéntenos. Claro que sí, yo estoy en Radio Estrella 92.1. Es compañera entonces de mi gordito. No, yo estoy en el programa Tumbadores de Cabina. ¿Quién no ha pasado por ese tumbador de cabina? Por Dios. ¿Mande? Él está en la hora pico. Claro, pues entre semana, en cambio yo estoy sábados y domingos. Que bacán, diga la hora para que la gente también pueda sintonizar. Se pueden sintonizar todos los sábados y domingos de 11 a 1 de la tarde. Estamos ahí. Ya sabe, la diosa. Cuando quieran un saludito, pues aquí está. Aquí está su amiga. A ver, mándanos un saludo para Canal Valdez 593 ahorita que estamos aquí una vez para aprovecharte. Claro que sí, un saludito para la gente de Valdez 593.
593 y al programa Flow Urbano 593. Claro que sí, de parte de la diosa. Qué bacán, mi querida diosa. Número de contacto para que la gente también pueda hacer sus pedidos. Claro, claro que sí, te puedes comunicar al 0999931337 o también lo puedes hacer en nuestras redes sociales, que están todas, puedes buscar como Diosa Sex Shop. Pones en el GPS también Diosa Sex Shop y puedes llegar a nuestro local. Que esté ubicado. Ya, yo tengo una preguntita. A ver, dígame. La voy a poner en pantalla ahora sí. Mire su cámara como que me estuviera viendo a mí. Ahora sí. A ver, dígame. ¿Por qué no trajo unas modelos como para que nos modelen algo de la lencería que de pronto puede uno adquirir en su local? Vamos. Hagamos ese convenio, ese contrato para que en una próxima ocasión pueda traer a alguien que lo modele. Si no, coordinemos bien. Yo consigo unas amigas y le ponemos el claro, la loba también puede intervenir. También puede ser. La lobita, bueno, viene así con las esposas ahí. Oiga, DJ, mira que se muerde los labios, ¿se imagina? Lobita, lobita. No lo veo, déjame ver. Pero si cogemos también a Valdés y lo ponemos a modelar. No, yo no voy para esa. Horrible, fue horrible. Los calzoncillos de trompita. De elefante. Lo ponemos a Ray, a Valdés y a David. Pero llenarán la trompita, no llenarán. Uy, los dos. A mí me nada, a mí me nada. Valdés, ¿llena o no llena la trompita? Hay que darle cariño para que llene. Con mucho cariño y con mucho amor se llena eso. Bueno, cariño y amor no se vive ni se disfruta. Yo creo que ahí va a utilizar la bombita. Yo creo que sí. Así que repite el número, mi amor, y dónde están ubicados para que la gente también pueda visitarlos. Claro que sí, nos puedes llamar al 0999931337 y estamos ubicados en Mapasingio S, Avenida Quinta y Callejón Segundo. Así que ya lo sabes, lo mejor en juguetes sexuales lo encuentras en Diosas Sex Shop. Mi amor, muchísimas gracias para usted y para también todo su equipo por habernos visitado, por este obsequio. Redes sociales para, claro, que para que busquen a la diosa, ya saben, puede buscarme como Diosa 593. Diosa 593 en TikTok, en Instagram, y ya saben, y si quieres buscar a la tienda, pues Diosa Sex Shop. Así de facilito. Vámonos con música. Ya regresamos con más de música. Nos vamos con música. Hoy viene Póngale perreo sucio para que baile la loba y que baile la diosa. Uy, hablé bien. Una música, lo nuevo, lo nuevecito, los éxitos, lo que nadie tiene, lo que nadie se atreve a sonar. David Coronel, tu DJ favorito. Cuando tocan el drum, más improvisándole la primera que le gusta mover su cuerpo. Y también me dejen el resto. Hola, vamos, DJ. Ok, saludo a Capulina porque es mi DJ. Combina sobre perfecta que pone a bater a todas las mujeres que están en baile. Hola, vamos, DJ. Ok, me canta de janeca junto a mi DJ. Combina sobre perfecta que pone a bater a todas las mujeres que están en baile. Hola, vamos, DJ. Soy yo de janeca mientras que por reggae en su país. Me dice que le duele y con los jóvenes. Por eso no se quieren haber venido. Ay, gusto, lo pone nerviosa. Yo que te digo a ti, porque la chica no me llama. Me llama, me llama, me llama. Oiga, este 2 de agosto usted va a tener el gusto de disfrutar esta música y muchas músicas más ahí en discoteca Cocobán, como en los tiempos de la 100.5. Ahí estará DJ Franco, Jimmy Rasta, Oveja Negra, Don Manny, estará todo el combo completo. Y además estará animando a Arroz con Pollo, el MC Lover.